E Y, y muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romero Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Lightyear Frontier. Juego que ha salido relativamente hace poco. Eh, bueno, contrato de licencia. O oh, sea, sí, 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 sí. Vale, es un survival un poco distinto. Individual, multijugador. Bueno, individual de momento. Nueva partida. Nombre del mundo. Eh, mm, mm. Bueno, a ver, que uno la va a decir de gata. Freya, ¿qué es? ¿Cómo llamamos al mundo? No, pues no, ahora no me lo dice. Le vamos a llamar Chantar. Eh, mmm, Chantar. Romeo no se escribe así. Chantar es mi mundo y se escribe así. El otro mundo se escribirá de otra manera, pero yo lo escribo como me da la gana. ¡Ojo, un dinosaurio ahí! Se ha extinguido Ark. Estamos en un mundo donde Ark ya se han extinguido sus dinosaurios. La vida en la Tierra se ha vuelto insostenible. Pero hay quienes como tú se han aventurado a la frontera luminaria, buscan una segunda oportunidad, un nuevo hogar. Ahí estamos. Vale, arrancamos. No, sí, no. Uf, uy, qué oscuro se ve. Esto está más negro que los cojones de un burro zaino. Uy, esto está muy negro. Vale, eh, la verga. Nos vamos a la verga. Misión iniciada. En busca del Meca. Vale. Pues según las huellas dactilares de por aquí. Ah, vale, esto no. Así ah, sí tiene para botón para correr. Nos vamos de la Teca a la meca. Ojo, esto me lo decían en el colegio, cada vez que me llevaban un guantazo diciendo, pero, pero, pero tú estás tonto, niño. Pero sí, un poco. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Agapornis! ¡Eran agapornis! Los he reconocido por el rabo. Por el rabo, por la. Por... Ya me entendéis. Uy, más agapornis. agapornis, agapornis. Muchos agapornis. Quiero... No, no tengo ninguna. Es decir yo donde tengo una herramienta. Te iba a decir yo donde tengo una herramienta, pero... O sea, mi herramienta. Mira, muchos acapornis, Muchos acapornis. Ojo, ojo. Ahí se están fumando un clencho de los buenos, ¿eh? Nada. Muy ahí también. Venga, vamos a por el meca. Nos vamos a la verga a por el meca. Ah, por supuesto. Ah, ahora sí me das una herramienta que de dónde la hemos sacado. Golpear. Vamos. Picar, picar, lolo lo, lo, lo Nos vamos a picar. No sé si me ha dado algo. Ah, piedra. Coger. ¡Oh! Vamos. ¡Cómo mola. <laughs> Por fin consigo contactar. Menudo topetazo te has dado, eh. Por suerte, tus datos biométricos no se me indican ni que no es grave. Pero antes de nada, vamos a recomponer tu querido meca y es que sin mi meca no soy nadie no pero yo quiero lanzarlo cómo ah vale esto es esto aquí ahí está y ahora qué acopla el brazo y dónde está el brazo ah, aquí está el brazo el brazo pues el brazo va ahí acoplado Dar la vuelta. Entrar en el meca Ahora somos Evangelion. Mira, saca el dedo... De... Buah, por favor. Por favor. Por favor. Quiero sacar el dedo del medio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago lo de los dedos? ¿Cómo hago lo de los dedos? Por favor. Va, no me dejan. Encuentra la manguera de... ¿Ya <laughs> contra la manguera? ¿Ahora? Encuentra el lanzasemillas, encuentra la sierra de Ventana, encuentra el cañón de brotes y encuentra la cosechadora. tatores cosechadoras, tres o cuatro empacadoras. Ah, vale, tenemos para, para, para volar. Acaporni, acaporni, dar de comer. Ven, ven, que te doy de comer, acaporni, bonito. Ven, Agaporni, bonito, ven. ¡Aga Ven, Acaporni, ven, porni! ven. Dar de comer. Oye, que yo quería darle de comer, no bajar del robot. Ya no soy Evangelion. Ven, ni bonito, ven, ven, bonito. Ay, ¿Puedo picar esto? Necesitas una herramienta. ¿Y el pico que tenía antes? Anda andar al pico que tenía antes. Y ahora tengo al gato por aquí danzando. Goku, me cago en tu prima, la del pueblo. Vale, recoger sierra dentada. Ahora sí que sí, madre, madre. Uh, Ven acá, Porni, ven acá, Porni. Uh. Barrido, Uf. ojo, 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 chaval. Madre mía, no sé qué me estás diciendo. Tampoco me, me está dando bastante igual. No sé si te has dado cuenta. Me estás hablando un poco paná vamos, 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 vamos. Ojo, luego, luego, estos serán dungeons o movidas así raras. Recupera la cumbre... La cumbre... Pinariega Ay. Pero a quién se le ocurre Dejarle pilotar a un mecha A alguien que no tiene Carne de conducir Por favor Cumbre Pinariega No, pero yo quiero... A ver Ah, vale, vale, mira, 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 mira hemos cogido recursos. Podemos hacer nueva construcción, valla enramada, caja de madera, pienso básico y almazara. ¿Almazara? Una tienda pequeña, parcela pequeña. Ojo, ojo, qué de cosas. ¿El peso dónde está? Ah, vale, esto lo cojo automáticamente. Vale, perfecto. ¿Pero el peso o no tiene oh, esto es peso infinito? Almazara. Ah, vale, esto es para construir. Parcela pequeña, caja, tienda pequeña y... Vale, perfecto. Vale, ya sé, ya sé jugar, ya soy un profesional. Ya soy un profesional. Vale, vamos por aquí. A recuperar las herramientas. Vamos a por las Mickey Herramientas. Ajá. Y si queréis las Mickey Herramientas, decir, pimienta. Yo quiero una porni. ¡Quiero una porni! <coughs> vaya, vaya. No, no aprendemos, no aprendemos. Ah, pues estaba adentro. Si no se había atordido. Bueno, bueno. Bueno. A ver. La, la chisma está ahí. O sea que vamos para allá. A seguir la luz, Caroline. Caroline, ve hacia la luz. Recoger, ya tengo la... Ojo, ya tengo la manguera... Madre mía, qué manguera tengo. Eh, ¿Esto es sumergible? No. <laughs> Solo había una manera de saberlo. La manguera sirve... Te iba a decir yo, ¿para qué sirve mi manguera? Me vas a decir tú, ¿para qué vale mi manguera, no? Me vas a enseñar... Madre mía. Oye, por cierto, hemos cambiado... ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Uy, Primero o tercera persona Uf, primera, primera Madre mía, macho, con el robot de mierda Que no flota Necesita sierra dentada ¿Y dónde tengo yo ahora la sierra dentada? Cambiar munición Cambiar herramienta A la toma por saco Vale, eh, Ya me he despistado. Vale, cambiar de herramienta. Uf. Es un poco incómodo el botón de cambiar de herramienta. Me parece un poco absurdo, pero bueno. Bueno, no, no. yo quiero con la motosierra. Ojo, vale, a ver. Agua es mal. Somos un robot otaku que no nos podemos bañar. <laughs> Vamos de paseito. Con el robot otaku Ven, ven, ven Uy Vamos a buscar agapornis Agapornis ¿Cómo se llaman Pues no lo sé Me da igual Agapornis se llaman ahora Y ya está Vale Nueva receta Pienso del bueno Vamos ahí Podemos dar ahí Para nuestros queridos agapornis Nuestros queridos agapornis Que tengan pienso del bueno Del bueno, del bonito Bueno Ay qué bueno el agapornis compienso. Así tendremos muchas agapornis y podremos hacer un ejército de capornis. al suelo. Uy, este lo voy a triturar. Vale, nueva receta. Aluminio, ojo chaval, aluminio. Arbustos, madre mía, madre mía. Ahora tenemos la, la cosechadora. Ah, no, tenemos una aspiradora. ¡Ojo! Ojo, piojo. Vale, ¿dónde tenemos más fuego? Ah, para allí. Mira, tenemos la herramienta de pocholo. Esta herramienta la usaba los fines de semana. Madre mía, a ver, ahora. Oye, yo no es por nada, pero yo no veo un cagao, eh. Yo la mitad lo estoy haciendo de, de oídas. A mí me ha gustado la, la, la sierra. Vale, cogemos fibra. Muy importante la fibra para ir a cagar. Es que si no, no cagamos bien. No tenemos fibra y no cagamos. Y estamos estreñidos. Y los estreñidos están de mal humor. No, yo no me he cagado. No es por nada. Yo estoy, yo estoy viniendo de oído. Cañón de brotes, chaval. Ojito. ¿Y qué me queda por recuperar? Encuentra semillas. Pues a saber dónde está. Ah, vale, esa lanzasemilla está para allá. Pues es que no se ve nada tú. Espérate, a ver. Eh... Ajustes. Visualización, brillo. Va a subir un poco más el brillo. Que es que si no. Yo no sé vosotros. Pero si no, yo no veo. Vale, ahora se ve un poco más. Sin munición. Muy mal. Cambiar herramienta. No necesito munición. Ah, vale, pero para eso necesito la aspiradora, ¿no? O cómo se cogen los brotes. ¡Eh, vosotros es brotes! ¡Ay, no, cuidado! Que hay agua y somos otakus. ¡Hay agua y somos otakus! Oye, no es para nada, me parece fatal el tema, ¿eh? De que haya conseguido una motosierra, una motosierra y hayan desaparecido los agapornis. Me parece... ¡Uy, hay un agaporni! ¡Agaporni! ¡Ven aquí! Agaporni, ven. Ven. Me quiere decir que estos pájaros que son de metal. Y los podemos absorber. Ven, haga porni. Haga por Ay, pues que tiempo saco. Paso, ya no quiero un haga porni en la vida. No, 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 que me da igual. Y les puedo disparar. Pues vaya mierda. Buah vale bueno, me acaba de defraudar el juego mucho Juan, no sé con qué se trata menos Vale, ala ¿Por qué cojo piedra? Pues por si acaso, en algún momento de nuestra vida Pues vamos a necesitar piedra seguro ¿Y dónde están cómo se están los brotes estos? Construye un lugar donde poder dormir. Eh... ¿Qué es esto? Embalsado, ensamblador. Vale. Prensa las plantas para elaborar. Vale. Eh, terminal de mejora. Permite mejorar, personalizar. Bueno, ahora recojo esto de aquí y hago una miaja de, de casa o algo. O, vamos, por lo menos una cama y chimpún. Y nos dedicamos a exterminar a todos los agapornis que veamos. ¿Ves? ¡Agaporni! ¡Agaporni! Ah, no, se llama Petirraudo. Joder, macho. Logro desbloqueado. Zape, eh, Espanta 10 animales. ¿Y si me han espantado ellos a mí? ¿Qué? Recoge lanzasemillas. Misión diaria. Sirve para plantar eh, semillas en los montículos. Uh. Construye un lugar para poder dormir. Eh, aquí. Tienda pequeña. Construir. Ah, necesitamos madera. ¿Me quieres decir que hemos talado 200 árboles y no hemos conseguido nada de madera? Venga, a ver, la micke herramienta. Madera, recurso descubierto. Madera, madre mía. ¿y los otros árboles que eran de fogueo. Vale, necesitamos más madera. Pues me parece un poco cutre. Esperemos que luego se puedan mejorar las herramientas, pero vamos. Si para coger un recurso básico nos requiere este tiempo, que vale, a lo mejor es eso. Que luego lo podremos mejorar las herramientas o todo lo que quieras, pero. Patalar una mierda de árbol nos venimos arriba, ¿sabes? Vale. Entrar. Comodidad. Efecto. Ojo para los detalles. Puedes encontrar recursos adicionales en la naturaleza. Construye adornos cerca de las viviendas para ganar en comodidad. Construye viviendas más grandes para ganar en comodidad. Vale, muy bien. Vamos. No me dejas matar a Gapornis. Voy a hacer una casa más grande. Vas tú, vas tú, vas tú fino. Vas fino tú. Vale. Eh, construye parcela pequeña, construye taller y construye un terminal de mejora. Eh... Ajá. Fogata. Hombre, si yo lo, Yo no es por nada. Yo lo construiría, pero. Pero que. <laughs> Es que no me deja. Ahí, taller. Bueno, nuestro taller va a estar... A... Uy. Ahí. Vale, construye taller, construye terminal de mejora. Almazar, amasador, ensamblador. Me cago en su prima. Terminal de mejora. Hombre, terminar mejora me lo quiero más que pensar yo que esto lo tendremos que poner un poco al lado del taller, digo yo. Eh, construir. Y parcela pequeña. La parcela pequeña estaba aquí. Vale, no es lo más bonito del mundo, pero me la tala al pairo. Parcela pequeña. Estructuras de aluminio, nos faltan aquí. Y aquí toneladas de metal de, de madera. Perfecto. Pues nada, vamos a construir la madera. Me imagino que con la madera eh, Construyamos el taller y con el taller el terminal de mejora. Quiero pensar yo. Lo que no hay minimapa, ¿no? No sé si es que hay algo que no he configurado bien o que... Bueno, ya habéis visto, que yo he visto el juego, He entrado y chimpún. Pero lo que no he visto es... Eh, Minimapa. Brote de árbol verde. Ojo. Ojo. Piojo. Bueno, no sé si... Bueno, sí. Me imagino que ya tendremos madera suficiente para el taller. Así que completamos el taller. Añadir. Y ahora... Construye una almazara en un cobertizo. Madre mía niño, pero... ¿Será el mando que lo tengo hecho mierda? ¿O es que no me deja llegar a esta zona? Almazara. En un cobertizo. Ah, vale. El taller es una mierda de cobertizo. Vale, necesitamos piedras y para aquí... Estructura de aluminio y piedras. Y cómo construyo yo estructura de aluminio? Uf, por favor, ¡no, no, no! Estructura de aluminio. Bueno, cajas. Y cómo Juanes se construye la. Madre mía. Espero que sea yo solo. Y que me vaya así, porque yo solo. Porque como el juego funciona así de mal. A ver. Es un game preview de estos de típico de los de ahora. Que, que viene gratis con el Game Pass. De acuerdo. Almazara. Aceite vegetal. Eh, seleccionar. Elabora cualquier aceite, vale, planta semilla en un montículo, montículo, vale, ahora agua. Traslar al larito, siempre mi huertito. Venga, gastamos el agua. Y esto luego lo puedo recargar aquí. Porque como somos un Un robot otaku, no nos podemos mojar. Ah, necesitas cosechadora. ¿Y la cosechadora qué era? Ah, esto. Traslar al larito, ya tenemos agua. Vale, perfecto. Me falta eh, cómo se construye esta mierda. Parcela pequeña. Tendedero. Palangana. A ver si es rompiendo la mierda esta y no he roto ninguno. No le sale, vale. No le sale barra. Así que probablemente esa no será la idea. ¿Cómo se construye la mierda esta? O sea, es que me falta estructura de aluminio. Pero no me pone cómo conseguir la estructura de aluminio. Bueno, voy a dar una vueltecita por aquí. Porque necesito piedra. Pues nada, piedrecita, piedrecitas. Una piedra en el camino A ver, encontró... A ver Es que siendo Dar de comer ¡Ojo! Pedrisco Y esto para qué nos valdrá Tamear las cacharras estas Esto es para tamear Pero claro esta es la casa Claro, este será el spawn de pedriscos A lo mejor nos dan recursos También al pedriscos Pero de momento Fibra, que siempre os digo que La fibra siempre viene bien Que así que hagamos más a gusto para cagar, primero habría que comer. Pero, oye, es pues, un detalle que sin más. Desde luego queréis todo. Queréis comer, queréis cagar y queréis hacer de todo. Por favor. Vale, la piedra la tengo puesta. Me falta el aluminio. Construye hornillo. ¿El hornillo qué era? Antorcha, fogata, palangana. Letrero de madera, tienda pequeña, la caja, el terminal de mejora. Bueno, a ver, el buzón. Oye, ¿en serio? A ver, no sé, ya os digo que no sé si será el mando, pero que no quiere ir a donde a donde el buzón. Almazara, hornillo, Uf, menos mal. El hornillo también va para aquí. Uy, uy, y tiene que estar así de torcido. Vale, fabrica pienso en el hornillo. Pues pienso, básico. Esta construcción puede producir duplicados mientras se fabrica. Cantidad: aceite vegetal y fibra vegetal. Vale, pues necesitamos aceite. Así que, ala, fabrica. Aceite Me tiene que faltar algo aquí. Me tiene que faltar algo. Una, una forja o un algo. Porque creo que eh, material de este hemos cogido. Aluminio. Madera en fibra vegetal. Brote de árbol verde. Cuaderno... Vara de aluminio, ¿ves? Nos tiene que faltar algo para procesar este aluminio. Mejora tu meca. Por vivir. Vale, ni pajolera idea. Vale, tendremos aceite ya para hacer. Sí, tenemos aceite, abrimos el hornillo y fabricamos pienso básico. Eh, cantidad 2. Da de comer a un animal tres veces. Si solo tengo dos. Vale, no sé si hemos cogido el pienso básico o no. ¿Qué me falta? Bueno, aceite vegetal. Vamos a darle de comer a un animal que queremos un caracol. Caracol. Uno. Caracol. Dos Y si le doy aquí Ahí no tengo No tengo, me falta la castaña esta De, de pienso básico tú que Para eso necesito aceite Tal y tal eh, Aceite de gomí, vaya Bueno, aquí créame cinco Aquí eh, fabricación máxima ¿Qué me falta ahora? ¿Pero ese aceite vegetal acabo de coger? ¿Pero ese aceite vegetal no he cogido yo ahora? He cogido aceite vegetal... Madre mía, espérate. ¿Y qué he hecho yo con el aceite vegetal? Vale, tengo uno de aceite vegetal. Vale, pues ahora me tendría que dejar de dar de comer a la casa. Porque es que me pica ya la curiosidad de ver qué pasa si le das de comer a una caseta de caracoles. Uno de tres nidos alimentados. Vale, este está lleno. Vale, había que buscar los otros nidos. Ojo, que empecé con una tontería, ya verás tú, cómo me hago un ejército de caracoles sanguíneos que los va a matar a la gente de aburrimiento. Por cierto, ¿puedo llegar hasta ahí? Sin bañarme porque soy otaku. Necesitas cosechadora, pero yo no quiero eso, quiero esto. Ah. Bueno, hay tres, dos nidos más que los tendremos que encontrar. A ver, el juego me estoy riendo de él, ¿vale? Es un en preview del típico, pues, a medio acabar. Pero no pinta mal. No pinta mal, a ver, tampoco os digo de que sea un juego que le meta aquí 300 horas. Pero pinta lo suficientemente entretenido como para hacer el imbécil un rato y divertirte. Ir construyendo aquí tus movidas. Vale, construye el terminal de mejora. Me está rayando con el terminal de mejora de mierda. Porque nos falta algo y no sé qué es. Prensa las plantas elaboradas para ti, ensamblador, transforma materiales en componentes. Vale, es aquí es esto. Nos falta esta porquería. Vale, nos falta eh, varas de aluminio y piedras. Nos falta eso, ya verás tú. Esto cómo va, esto va muy bien. Bueno, vamos a dormir, que de noche me está dando toda la brima. Vale, vamos a dormir. De tal manera, eso es un fallo que como misión no te diga construye esto. Joder, me parece un poco obvio. Más recur recursos recursos de cenadores recuperados en la región. Ah, pues mira, por los nidos de la verga. ¡Ole! Pues ¡El nido de la verga! Vale, necesitamos un montón de piedras Así que piedrecitas vale, Necesito cosechadora, la vaya. Pues ahora mismo paso Vamos al objetivo principal Que es conseguir pues, lo más básico Y entre lo más básico está... vale tenemos coliflor roja muy rica muy rica la coliflor te tres unos pedetes luego que huelen igual que si las estuvieras cociendo vale todo esto me imagino que será para hacer eh, plantaciones y toda la pesca y luego pues hacer recetas y chimpún aquí rico rico y con fundamento vale ahí estás ahí estás Pero las de aluminio, ¿dónde la conseguí yo antes? Nos toca investigar, lo que pasa es que este hombre no come. Yacimiento de carbón. Esto a lo mejor tenemos que bajar del meca y picar con el pico. No. Pues va a ser que no. Va a ser todo con el meca. Por aquí era Ah, sobrecargado Ahora sí que sí Vale, pues Pero ¿dónde sale lo que tenemos nosotros de... De, de peso Yo no veo el peso por ningún lado Yo es que no veo lo del peso, tío ¿Dónde pone...? Ah, que a lo mejor lo ponen los controles estos Y yo no me he estado dando cuenta Podría ser Vale mm, Hacemos una caja Mira, Esta que te pide solo madera Seleccionar Uf, Por favor, ponme la recta Ah, muy bien, no tenemos recursos suficientes para construir una caja de madera. Muy bien, muy bien. Y ya estamos sobrecargados. Estupendísimo. Vale, 5 necesitamos 15 de madera. 10. Y... Bueno, 14. No me fastidies, que por uno, macho. ¡Qué tikis 16 de madera, ahora sí que sí. ¿Y cómo tenemos el huerto? Eh? Madre mía, vamos a regar un poco el huerto. Ay, 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 ay. ay Ahí, bien regadito con mi super manguera. ¿Cómo tenemos una manguera, por favor? Vale, ahí. Y ahí, y aquí podemos guardar piedra. Madre mía, pero vaya mierda de cajón, ¿no? Ah, vale, es que hay cosas que no nos deja guardar. ¿Y por qué en este sí y en este en otro no? Ah, 60 de 60. Y aquí. Vale, vale. Y luego me vale. ¿Lo coge desde el cajón o hay que ir a buscarlo? Vale, lo coge desde el cajón, perfecto. O sea que ahora mismo solo nos faltarían las varitas de aluminio. Estupendo. Que no sé ni dónde buscar aluminio, macho. Yo si fuera aluminio. Bueno, por cierto, nos toca recargar la manguera. Ahí, recargamos la manguerita. Ole, 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 ole. Manguerita recargada. ¿Para qué? No lo sé, pero por si acaso. Pues no sé dónde buscar aluminio, tío. Bueno, pues nos quedamos para abajo. Vale, pues vamos a hacer una cosa, compañeros, a ver qué os parece. Como primer vídeo toma de contacto no está mal, ¿vale? Voy a recoger un poco de recursos y a construir un poco todo mejor eso. Pues probablemente lo que haga será reiniciar la partida. Y retomarla en el punto que nos quede. Eh, lo mismo, recuperar la cumbre del, del pinango este y construir el terminal. O si queréis, directamente continúo desde esta. Pero yo, yo creo que es mejor. Me tenía que haber traído el pienso. Creo que es mejor reiniciar e ir cogiendo los recursos básicos. Fijándome dónde los cojo. Y es que, por cierto, sigo sin ver... Ah, vale, mira aquí, para las herramientas más rápido. Vale, esta es la chorrada esta. Y nada más. Vale. Ya os digo. Aunque la mejor también... Sí que va a ser lo de tema de continuar sin más. Ir buscando los recursos. Por pues cierto, me molesta mucho. Ah, vale, sí, sí te sale la, caja, la casa ahí. Vale. Yo creo que la mejor opción es esa. Que directamente eh, pille los recursos ahora fuera de cámara. Y sigamos con una manera un poco más. Digamos, coherente. En vez de que me ponga aquí a dar vueltas o a hacer mil millones de cortes, que quede pues como a mí es que sinceramente prefiero repetir un vídeo entero y fijaros que me ha pasado muchas veces vale en plan vídeos de hora hora y pico reiniciarlos porque no me gusta el vídeo reiniciarlos y grabarlos de nuevo hora y pico a, a hacer un corte porque no me gustan los cortes no sé me parece como que en plan como que has podido dar un corte que que hayas metido algo que, que no se hacen por cien algo, algo que pueda crear duda. Eh, y no es mi estilo, ¿vale? Sí, que a lo mejor, pues, hombre, editarlos, revisarlos, pues eso es que lo hago. Pero lo que es eso, cortes no me gusta hacer por ese sentido. A ver, mmm, podéis llamarme pijo especial y todo lo que quieras, o, pero la principal, el principal motivo es ese: que no me gusta en el sentido de. De... De honestidad hacia vosotros. Puede que sea una cosa pues, muy especialista. Ojo, que es esto, loco. Claro, es que a lo mejor... Vale, esto no se pica. No se pica, pica. Pikachu. Es que me gustaría por lo menos ver una zona donde se farmea el metal. Para luego, pues, pues, que no quede también un poco raruncio. Trevas... A trozos de jehová No tenemos datos de para qué valen Pero seguimos buscando metal A la búsqueda de metal Metal Y yo creo que vamos a hacer eso Vamos a tener ahora mismo la parada Por lo menos para que vierais un poco el juego Pinta bien, pinta entretenido A ver, yo os digo, no sería un juego que yo me comprase que ahora mismo, porque está gratis en el Game Pass, si no, yo creo que ni lo jugaría. Y es que me dije, voy a probarlo, porque te pinta de, de, de ser el típico juego que empiezas diciendo, parece una chorrada. Ya os digo, yo sería el típico juego que no diría, no, no me lo compro, tal, no, no, me, no me atrae. Pero siendo estando en el Game Pass, pues oye. Pues sí, le voy a dar una oportunidad, la verdad es que sí. Luego, también me ha pasado el caso opuesto. De que muchos juegos que, que estaban en el Game Pass y que en un principio diría, wow, no me motivan, ¿verdad? los he acabado jugando. Por ejemplo, uno de los que me pasó, que además me sentó muy mal, fue el Don't Starve, el Don Starve, no sé cómo se pronuncia exactamente. Don't Starve. Que me gustó... <laughs> Llevo dos horas caminando, no he vuelto al mismo sitio por no mirar arriba. <laughs> no puede ser. Vale, el Don't Starve lo pusieron muy poco en el Game Pass. Me quedaron con muchas, muchas ganas de seguir jugándolo y me lo tuve que comprar. Y eso lo tengo en Xbox y en Switch. Vale, eh, esto aquí. Venga, vamos a pasar los materiales. Voy a coger el pienso. Para ver qué puedo hacer con los gallemimus estos. Ven aquí, pelo pico pata. Ay, pelo pico, pata, ven. Ah, y ahora no me he dejado les de comer o qué? Pues muy bien. Pues muy bien, loco. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a la zona de casa. Y ya os digo, voy a intentar recoger los materiales fuera de cámara. Para que en el siguiente vídeo pues, lo tenga todo preparado. Para poder tener un avance eh, más Más interesante. Y aparte, intentar. Ojo, esa zona de ahí. Ojo, esa zona de ahí. Vale, intentaré explorar sobre esta zona, esta anterior zona, que es donde hemos estado. Eh, no moverme mucho de la zona para que eso Pues que sean recoger única y exclusivamente materiales fuera de cámara Así que ¿me deja poner primera persona? No, pero bueno, ponemos la cara aquí Espero que os haya gustado, si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa, suscribiros Si no estáis suscritos, Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy muy guay Que digas Tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente A penur!